Para mantenernos en la palabra del Eterno, sí se necesita una fuerza. Sí se necesita una actitud. Se necesita pasión. Porque los afanes de la vida, el estrés, las voces de otros, nos alejan del plan y del propósito del Padre. Y el Padre quiere constancia para poderse glorificar en sus siervos. Yo me convertí hace 23 años. Y usted podría pensar, ah, pero es que este hombre, no. Yo no fui perita en dulce cuando empecé en esto. Toda mi situación negativa afloraba de una manera tan burda y tan tremenda. Pero eso sí, en medio de toda mi problemática, nunca quité los ojos del que me llamó. Y yo lloraba mucho porque yo le decía al Padre: Padre, es que yo no soy digno de esto, es que yo no puedo cambiar en esto. Y yo me ensimismaba en que yo no podía cambiar. Hasta que entendí que yo no puedo cambiar, Él es el que me iba a cambiar a mí. Y yo siempre me mantuve mirando al Creador, nunca me dejé desvanecer por todas las problemáticas que tuve. Yo me divorcié siendo líder cristiano. Yo dejé embarazada a una líder. Era cosa seria. Yo no fui fácil. Pero nunca dejé de ver al Creador. Dije: Padre, este soy yo. Perdóname. No me sueltes de tu mano. Por eso les invito a que ustedes, si están empezando este nuevo tiempo para hacer cosas especiales de parte del Eterno, usted siente que el Padre lo quiere llevar a otro nivel, manténgase firme. Él lo va a hacer. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque esta paracha, amada familia, es el inicio de un libro muy especial. Y usted a partir de hoy va a ver el libro de Shemot, Éxodo, de otra manera. De otra manera. Es necesario que lo veamos de otra manera. Dice la palabra del Eterno que cuando estemos gozosos, nos gocemos. Y cuando alguno esté triste, todos nos entristezcamos con él. Pues yo quiero dedicar este servicio en especial a la memoria de la señora Amancia Cardoso Pérez, que murió hace pocos días en la ciudad, en Cuba, la mamá de nuestro hermano Rafael Forte. Ponte de pie, Rafael, y estamos contigo, y que el Padre fortalezca tu corazón. Amén. Usted sabe que es difícil cuando un ser amado se muere en Cuba. ¿Cómo voy? Cosas que pasan de esa manera. Amén. Pero era el ciclo normal de la vida. Él lo entiende, usted es un gran hombre de Dios, el Padre te va a fortalecer. Pero la familia que voy a nombrar ahorita no, porque es lo contrario. No es el ciclo normal de la vida y eso duele más. A nuestros hermanos Adela y a toda la familia, trágicamente murió el hermano de Adela en Colombia, Luis Edwin Villada Ramírez, y también queremos poner su nombre en dedicación en este día al fallecimiento de él, y que el consuelo del Padre pues envuelva la vida de Rocco, de Michelle, era el tío de Rocco, y su hermano de su mami Adela, y la señora Flor María, que es su mamá, es la que más está sufriendo, es el segundo hijo que pierde ella. La vida no la tenemos comprada, amados. Nadie. Por eso es tan importante estar asegurados en el Mesías Yeshua. La seguridad de la salvación de tu alma tiene que ser lo primero. Antes que todo, que yo sepa que estoy asegurado en el Mesías. Ya hay para allá. Ya sé que el morir para nosotros es ganancia. Por eso es tan importante la salvación. Que usted se empape el conocimiento. Amén. Rogamos para que el Padre Celestial, que es grande en bondad y misericordia, derrame ese manto de bienestar y de consuelo sobre los corazones de nuestros hermanos. Amén. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Recuerden que es la primera paracha de Shemot. El nombre correcto de Éxodo es Shemot, nombres. Éxodo es la forma latinizada de dar a entender lo que quiere decir ese libro. Entonces, como el libro habla de una salida, entonces le pusieron Éxodo, porque es la salida de los israelitas de la esclavitud. Pero ojo,
para mí, en lo que estoy entendiendo, yo no, hace un mes yo no decía esto. Hace un mes yo no decía, quiero que sepa que yo estoy pensando así hace un mes para acá. Ahora no vayan a pensar, ay, ahora con qué nos va a salir este. No, no, no. De este libro estoy pensando distinto. Este libro es la causa del antisemitismo. Porque ese libro enseña las claves, la forma, la estrategia para liberar a los esclavos. El libro más importante, quiero que sepa que la Biblia completa es un manual de libertad. ¿Ok? Escúchame bien, esto es un manual de libertad. Pero el libro de Éxodo es donde está el corazón de una situación, de un pueblo que tenía que ser arrancado de la esclavitud. Y cuando un pueblo es arrancado de la esclavitud, hay gente que pierde mucho dinero. Cuando un pueblo productivo, que lo único que cobra es una olla de carne para comer, se va de sus arcas, ese faraón pierde mucho. Pues quiero que sepa que, visto este material desde esta perspectiva, usted y yo necesitamos conocer este librito. Porque creo que estamos igual que hace 4000 años. Sino que te engañaron con el confort, la comodidad. Hay algún engaño por ahí, pero de que están haciendo lo mismo, lo están haciendo. Y ahorita lo va a ver usted en el transcurso de la enseñanza. ¿Cómo la llamé yo? Antivirus, libertad 5.1. Hay gente que me dice, pastor, ¿y usted por qué le pone esos nombres a esas predicas? Porque son mis predicas. Cuando usted haga una predica, póngale el nombre que quiera. A mí déjeme ponerle el nombre que yo quiera. Antivirus, libertad 5.1, la versión 5.1. Y ahorita se va a dar cuenta por qué. ¿Ok? En el cierre de Berechit, de la Parachá de la semana pasada, y el cierre del libro nos invita a enfocarnos en que esa familia, hijos de Jacob, hijos de Israel, entraban a una nueva etapa de vida en un lugar que se supone que había comida, que les dieron el mejor lugar para vivir, en Gosén, donde habían pastos para sus rebaños, donde no les iba a faltar nada, y los invitaron al sueño egipcio. Hay poquitos entendieron el sueño egipcio. Terminaron como unos esclavos. Así terminó la historia de esa familia, esclavizada. Yo quiero aprovechar este inicio de tiempo sacando la mejor riqueza de entendimiento de lo que nos da a nosotros esta situación que vivió Israel en Egipto. En la clausura del libro de Berechit, la enseñanza la hice en Puebla, México. La semana pasada no estuve con ustedes, pero lo que hubo aquí me dicen que fue un manjar de palabra. Entonces yo me puse a ver la enseñanza del pastor Santos Delgado. Entonces me tuve que apoyar en lo que él dejó aquí. Ese hombre, el Padre lo utilizó poderosamente para explicar qué somos nosotros. Y a pesar del título que tenemos de adoptados, la bendición tan poderosa que le dejaron al adoptado. Somos muy bendecidos en este llamado profético a la restauración de Israel. Somos muy bendecidos. Yo prediqué en Puebla e hice una declaración apoyando mi enseñanza que hice en este púlpito hace 15 días. Donde yo decía que el Mesías judío está en Egipto.
Nuestros hermanos judíos están esperando la manifestación del Mesías allá. Pero de acuerdo a lo que la misma Torá nos dice, el Mesías se manifiesta es en Egipto. Eso es lo que enseña la misma Torá. Y Shemot nos está mostrando eso porque fue donde Joseph dejó la plataforma de bienestar para los acontecimientos de este libro. Y quiero que sepan que nuestros hermanos judíos, de acuerdo a la palabra, sí, nosotros los amamos mucho y los respetamos y estamos teniendo unos lazos de relación muy especiales con ellos y vamos a seguir en unidad y en Ejad, sin importar que no crean en Yeshua, pero están esperando al Mesías. Sin embargo, a ellos les va a tocar venir aquí afuera, donde está José, en Egipto, para conocer al Mesías. ¿Y quién les va a enseñar al Mesías? Vuelvo y pregunto, ¿quién les va a enseñar al Mesías? ¿Te imaginas cómo tiene que estar usted preparado? Porque ellos van a llegar. Bueno, a ver, y se van a coger así los pelitos. Bueno, a ver, explíqueme pues. Se va a temblar. Cuando ellos se cojan esos peyot y te digan así, bueno, a ver, explíqueme pues lo que usted sabe. Y usted, porque no conoce la Biblia. Y usted es el que le va a tener que enseñar a ellos quién es Yeshua, el Mesías de Israel. Entonces, muy importante la tarea de preparación en este 2024. Aquí tienen que salir pastores, ministros, líderes, predicadores al mundo. Porque el Eterno dijo que se le iba a revelar a Judá, pero no se les va a revelar allá, se les va a revelar en Egipto, como ha pasado con la historia bíblica de José. Lo estudiamos todo el libro de Berechit. Esa prédica tan especial del pastor Santos, yo soy un adoptado. Dígale al de lado, yo soy un adoptado. Si no entiende lo que le estoy diciendo, vaya a nuestro canal y mire la enseñanza del pastor Santos Delgado de la semana pasada, que me parece que es muy importante. Ahora, ¿es un adoptado cómo? Cruzado. O sea, eres un adoptado estratégico. Se te tenía que adoptar y bendecir así, y resulta que Jacob no hizo así, sino que estratégicamente cruzó las manos para entregarle la primogenitura al más pequeño, a Efraín. Y a Efraín se le entregaba una doble. Muy bien, están conectados. Porque al primogénito que se le entrega, doble porción. ¿Cuál es la doble porción? Lo dice Apocalipsis 14:12. Y ese fue el versículo que utilizó el pastor Santos para cerrar la enseñanza. Y he aquí la perseverancia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Yud-Hei Vav-Hei y mantienen la emuná, la fe en Yeshua. Ahí está la doble porción. Un verdadero creyente, un verdadero santo de Israel, un verdadero hijo de Dios, hace las dos cosas: guarda los mandamientos y sabe quién es Yeshua. Ahí está la doble porción. Y ese privilegio, ¿a quién se lo dieron? Lo siento mucho, pero a los de aquí afuera. Los que tenemos esa información somos los que vivimos en Egipto. Le quiero hablar de esas dos porciones. O sea, mi tarea en esta enseñanza del día de hoy y a partir de hoy por todo el libro de Shemot es rescatar el poder de esa doble porción que nos pertenece. ¿A dónde nos va a llevar? ¿Qué nos permite alcanzar la doble provisión? ¿Cuál es esa doble provisión? La Torá y Yeshua. La Torá es el mandamiento. Cuando yo hablo de la Torá, no estoy hablando simplemente del libro físico llamado Pentateuco, los cinco primeros libros. No, estoy hablando de la Torá porque ella contiene los mandamientos de Yud-Hei Vav-Hei. Yo tengo que ser un seguidor de Yeshua, obediente a los mandamientos de Elohim. Yo no puedo ser, no, es que yo soy seguidor de Yeshua, el prometido Mashiach. Soy prometido, no. Por cuanto soy seguidor de Yeshua, entonces guardo.
O sea, se acaba el concepto literal, la forma intelectual. No, yo creo en Yeshua. No, por cuanto creo en Yeshua, soy obediente a los mandamientos. ¿Y por qué está usted hoy aquí? Porque usted obedece Shabbat. Usted no obedece domingo. Y ya lo hemos dicho. Yo no obedezco domingo porque Constantino no dio la vida por mí. Yo obedezco Shabbat porque el Señor de Shabbat dio la vida por mí. Punto. Dáselo fuerte, eso es para él. Por eso yo obedezco Shabbat. Él fue el que dio la vida por nosotros. Entonces es importante que nosotros nos vayamos ubicando. No importa cómo tú mires las dos porciones, la Torah y Yeshua o Yeshua y la Torah, el orden de los factores no altera el producto. Lo importante es que tú sepas que las dos cosas se te entregaron a ti. La mayoría que venimos del cristianismo desde hace 15, 20, 30, 40, hay personas que están en este lugar que nacieron en el Evangelio. Alguien que haya nacido aquí en el Evangelio. La hermana Piedad, el hermano Maynor, nacieron en el Evangelio. Yo no, yo conocí el Evangelio. Ay, eso fue hermoso. De mí deberían escribir un Evangelio, el Evangelio de Diego Higuita. A mí me habló una voz el 12 de marzo del 2001 en la 36 calle del Norwest, el día en que cumplía 30 años. Para mí fue eso mundial. ¿Por qué? Porque yo, ay no, me pasó lo mismo que a Yeshua. Lo que pasa es que Yeshua hacía el milagro de convertir el agua en vino. Yo me lo tomaba en esa época. Pero fue muy especial. 12 de marzo del 2001, a las 11 de la noche, al frente de Univisión, en la 36 calle del Noroeste, una voz habló a mi mente. Yo no sé de dónde vino esa voz. Y ahí, el vagabundo Diego cambió. Reaccionó, despertó. Yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y ahí empezó el cambio. A los 30 años, nunca me voy a olvidar la fecha en que esa voz me habló. Hoy, no importa el tiempo que usted ya haya llevado en el Evangelio, a partir del 2008 y acentuado en el 2012, empezó el Padre a revelar la Torah a su pueblo. ¿A quiénes? A los enamorados de Jesús. Les empezó a decir en sueños, en visiones, hay que guardar Shabbat. Ay, ¿qué es eso? Pastor, ¿cómo le parece que en un sueño una voz me dijo que tenía que guardar Shabbat? Reprenda eso. Reprenda eso, hermana, porque eso no es de Dios. O sea, hoy el pastorado cristiano está reprendiendo un espíritu judaizante que según ellos está rondando y les está acabando con la membresía porque todo el mundo se está judaizando. Empezando porque no saben qué es judaizar. Se está volviendo el pueblo legalista. Ahora le hago una pregunta a un erudito del lenguaje. ¿Qué es legalista? Hacer todo legal. ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Por qué se quejan si nos volvimos legalistas? Queremos hacer las cosas legalmente como está en la palabra. ¿Por qué se enojan? Es bien interesante, amados. Este libro de Shemot, Éxodo, se convierte en el documento más peligroso. Escúcheme bien. Es el documento más peligroso para los ricos y ávaros de este mundo. Este libro es el libro más peligroso para la gente rica y ávara de esta tierra. Y cuando yo le estoy hablando de los ricos y de los ávaros, usted sabe quiénes son. Yo ahorita más o menos les doy pistas. Despierto porque yo no puedo decir los nombres correctos, porque el Rochi Rochi, el Roque Roque, pilas, porque yo no puedo decir el nombre completo, que mismo me bajan el video. ¿Ok? La censura está así, el Rochi Rochi, el Roque Roque. Proverbios 22:7. Vamos para Proverbios 22:7. Cuando lo tengan, me esperan y me dicen amén. Proverbios 22:7. El rico domina al pobre, y el que pide prestado
¿es siervo o esclavo del prestamista? Ahí le estoy hablando de Rochi Rochi, Roque Roque y todo lo que ellos organizan de ahí para abajo. Y son varios. Morguis Morguis y toda esta gente. ¿Ok? Ya, ese apellido ya, ya tienen sus propios algoritmos. Quiero que sepa. Usted pronuncia esas palabras y ya los algoritmos están listos para bajarte cualquier información. Tú no lo puedes poner en porque automáticamente algo te cancelan. Si se devuelve un poquito al 18:11, ahí mismo, en Proverbios 18:11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, como un alto muro en su imaginación. Ojo con esto, porque es bueno que usted sepa cómo realmente Dios los ve, ¿no? Lo que son hoy, no, espérate, usted está asustado con estos apellidos, los dueños de las alcancías internacionales, ¿no? Usted está asustado con ellos. Y ahorita les voy a contar un testimonio. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, como un alto muro en su imaginación. Ellos piensan que son intocables, que a ellos no les puede pasar, porque ellos se creen como Dios. ¿Cómo se creía Faraón? Un Dios. Él se creía Dios, Faraón. Y quiero que sepa que todo el sistema financiero del mundo está bajo estas autoridades. Los faraones Rochi Rochi, Roque Roque, Morguis Morguis. Ellos son los que tienen a la humanidad esclavizada. Pero ellos piensan para sí que sus muros son inexpugnables. Así pensaba este caballero cuando le mandaron al profeta. Y el profeta era tartamudo. El padre es tremendo. Como quien dice, es que ni siquiera es tu voz, es lo que yo voy a decir a través de ti. Ni siquiera es tu voz. Entonces es importante, porque claro, cuando yo entendí que este era el libro de la libertad, hombre, tengo un privilegio de enseñarle al pueblo de Dios a ser libre. ¿De quién? De Faraón. De su sistema de Egipto. Ese libro te expresa los caminos de libertad. Claro está, si usted aplica. Si no lo deja aquí solamente, ay, tremenda prédica, ¿cierto? Y usted sigue la vida igual. Este libro enseña la libertad desde hace más de 3.600 años. Usted va a conocer al primer antisemita. Váyase para Éxodo 5.2, porque estamos en la paracha. Éxodo 5.2. Yo me voy a poner los ojitos. ¿Dónde están mis ojitos? Que ya esas luces que nos pusieron allá lo broncean a uno y todo. Muy bien. Éxodo 5.2. Pero Faraón respondió: ¿quién es este cuya voz deba yo obedecer para dejar ir a los hijos de Israel? Yo no conozco a Yudhei Bahei y tampoco soltaré a Israel. ¿Y quién es ese Yudhei Bahei? ¿Y quién es ese Dios que está ordenando aquí? Recuerden cuál era la posición de él. Él todos los días tenía que ir al sanitario a las 5 de la mañana cuando nadie lo viera. ¿Usted sabía eso? El Nilo era el sanitario de él, el toile. Y hacía las necesidades a las 5 de la mañana para que nadie supiera que hacía chichi y popó. Para poder decir al pueblo que él era un Dios. Él no tenía esas necesidades. Así se engaña al pueblo. Así se engaña al pueblo. Miren lo que hacía. Se levantaba a las 5 de la mañana para ir al Nilo. Porque todo el día lo tenían que ver como si él no hiciera necesidades.
Interesante, ¿no? Porque como el mundo sin conocimiento ve a una persona allá arriba y lo ven como un Dios. O sea, la idolatría es algo que está bien metido en la ignorancia de los pueblos, porque es parte de la ignorancia. Yo les mostré las imágenes de hace 15 días del palito que estábamos adorando, ¿no? El regalito de la Virgen. Ah, no, no fue aquí. No, no, fue en TTR. Fue en TTR. Le mandaron una Virgen a un hermano de la congregación allá en Colombia. De regalo le mandaron una virgencita ahí y él la recibió, pero empezó a empelotarla y terminó un palito de escoba con dos alambritos así y la carita de la Virgen, y eran dos. Eso es lo que adorábamos, dice la escritura: terminarán adorando la piedra y el palo. Todas esas imágenes que usted ve, solamente la fachada, porque por dentro es un tronco de madera y un palo y dos o tres alambres o varillas que sostienen las manitos del que está ahí. Y usted, amén, aleluya, le toca los piecitos. Terminarían adorando el palo y la piedra. Total ignorancia. Pues de esa manera ahí tenían a un Dios vivo, el Horus vivo. Así le decían. ¿Cómo engañan a la gente? Y todavía, quiero que sepa que todavía la gente está engañada. Ese fue el primer antisemita. Quiero que sepa que él fue el primer antisemita. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue atacar al pueblo. Ahí empieza él con su autoridad y con su poder a querer acabar con el pueblo que fue llamado a la libertad. Y hasta el día de hoy, ese es el mismo concepto que se da en todos estos sistemas sociales el día de hoy. Este libro cuenta cómo inicia la dictadura, el control, la manipulación a través de los medios, la censura, y todas estas cosas no son más que evidencia de la cúspide más grande. Lo último que confirmó que sí tienen el poder fue la pandemia que nos hicieron. Eso confirmó que les hacemos caso. Encerrados, encerrados. Tapabocas, tapabocas. No se abracen, no nos abrazamos. Ellos ahí comprobaron, los tenemos bajo control. Los dominamos. Y aparte de eso, ni se diga el guarapazo, ¿no? Y no contento con una, tiraron cuatro y cinco. Entonces les hago la pregunta: ¿será que estos capataces de hoy sí tienen poder sobre la humanidad o no? Yo me atrevo a decir que 2024 es una puerta. Aquí va a haber un cambio en este año. Este año van a pasar cosas que usted nunca antes imaginó. Usted este año va a saber ver, ya empezaron a darse en verdades que usted nunca se imaginó. Ya empezaron a cambiar los speech de algunos personajes famosos que antes usted decía: ah, es que este era así. No, no era así, la verdad es esta. Ah, es que este hacía, no, él no hacía esto, él hacía era esto. Este es el año del destape. Ahora, si usted está despierto, usted va a captar la verdad. Pero si usted sigue bajo el sistema, usted va a decir: no, eso es mentira, eso no es así. No, tampoco, yo no creo eso. Usted seguirá ahí dormidito. Ellos, a través de todos estos fenómenos sociales que no los hacen ni siquiera ahorita a nivel local, ya esto es una globalización. O sea, ya un problema a nivel social ya no es el problema del barrio o del sector tal en la ciudad tal. No, es un problema global, mundial. Y ahí es donde yo quiero que usted esté despierto.
Porque usted está viendo lo que le están mostrando, no lo que está pasando, lo que le están queriendo mostrar que está pasando allí y que está pasando allá. Y usted se asusta pensando que quiere. Los que tuvieron el privilegio en esa época de encierro de irse a pasear en algún pueblo por aquí aledaño que no era de ciudad, irse para un pueblito, por ejemplo acá a Popca, cerca de Orlando, pueblos pequeños, el mismo San Agustín. A ver si usted veía gente encerrada o con tapaboca. ¿Usted no veía eso? Eso solamente se lo metieron a los de las grandes ciudades. Les vendieron las imágenes para que las de grandes ciudades temblaran ante la situación. Quiero que sepa que Faraón es un sistema que esclaviza. Esa figura usted la tiene que aprender a identificar en los sistemas que esclavizan. Pero al lado de Faraón aparece un Naví, un Moshe, un profeta que trae las palabras de libertad. Vuelva al versículo 5.2, vuelva al versículo 5.2. Pero Faraón respondió: ¿quién es este cuya voz deba yo obedecer para dejar ir a los hijos de Israel? Yo no conozco a Yudhei Bahei y tampoco voy a soltar a Israel. ¿Quién es? ¿Quién es ese Dios al que ustedes le sirven? ¿Qué piensa él que yo voy a obedecerlo? Esas son las palabras de ese sistema. ¿Ok? Pero Dios utiliza a su pueblo para cumplir con su propósito. Si usted subió un versículo arriba, en el 5.1, por eso se llama Libertad 5.1. Aquí está el antídoto. Usted le va a parecer extraño, es decir, pastor, ¿usted cree que nosotros vamos a vencer a este sistema guardando fiestas? Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Después Moshe y Aarón llegaron ante Faraón y le dijeron: así dice Yud-Hei-Bah-Hei, el Elohim de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebren fiesta en el desierto. Yo quiero invitar al ministerio de alabanza para que hay una canción así que está haciendo furor. Fiesta en el desierto. Usted dirá: pastor, pero vamos a derribar a los roque roque, a los rochi rochi, a los morgin morgin a punta de fiestas. Ese es el antivirus. Y se llama obediencia. Y de esa manera nosotros hacemos que la manifestación poderosa del que verdaderamente tiene poder sobre el sistema actúe sobre las naciones. Cuando su pueblo se vuelque a obedecer el mandamiento. Amén. Ponme la canción, por favor, y vamos a gozarnos con fiesta. Ese es el antivirus. Vamos a bailar el antivirus aquí. Vamos a bailar el antivirus. Y si usted dice: pastor, ¿usted cree que ese es el antivirus? Pues mijo, si usted se dejó meter eso, ¿usted les creyó también? ¿Por qué no me va a creer a mí en una canción? Si usted le creyó a Teleinmundo, a Semememe, y usted, ¿por qué no me va a creer a mí que el antivirus es esta canción? El Padre nos llamó a celebrar fiesta en el desierto, adorarlo y a glorificarlo en cada una de las fiestas establecidas en la palabra, en la Torá, a guardar el Shabbat, a guardar las fiestas del Eterno. Eso nos mandó el Padre y nosotros lo vamos a hacer así, obedeciendo las fiestas de Dios. ¿Por qué si vamos a creer que la Navidad sí lo puede hacer? El día de la madre, el día del padre, amor y amistad, es así. ¿Y por qué no las que dijo el Padre Celestial? Por eso el mundo está como está. Adelante, amado ministro. Vamos a ponernos todos de pie. Aleluya. Aleluya. Conmigo. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo.
cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mil amén, cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Vale, yo danzo. Danzo, danzo en el proceso. Grito, 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 grito. No moriré. Doy cuentas, 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 cuentas. No me avergüenzo. Aquí está, fiesta, 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 fiesta. Cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso. Grito, 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 no moriré. Doy vueltas, 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 no me avergüenzo. Fiesta y fiesta, 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 fiesta en el desierto. La, 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 la. Dígaselo usted mismo. Aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré. Aunque mis labios quieran callar, mientras viva te alabaré. Aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré. Y aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré. Mientras viva, mientras viva te alabaré. Mientras viva te alabaré. Y aunque la higuera no florezca, mientras viva te alabaré. Mi lamento, mi lamento. Cambiaste por danza, no hay tristeza. Mi lamento. Cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Dígaselo. Yo danzo, danzo, danzo. Perdón. En el proceso de grito, 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 grito. No moriré. Doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo. Hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. La, 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 la. Déselo fuerte. ¿Qué ingredientes tiene esta medicina? ¿Qué ingredientes tiene esta medicina? Gozo, alabanza, obediencia. Esos son los ingredientes que el Padre quiere que su pueblo solamente ponga.
que siempre en medio de la prueba, en medio de la situación difícil, mantengan un espíritu de gozo y alegría porque Él está en control. Esa es la forma en que nosotros lo vamos a lograr. Amén. Pueden tomar asiento, amados. Amados, nosotros debemos ser conscientes de que este sistema oscuro va a ser destruido por la luz. Yud-Hei Vav-Hei es la luz, y la luz vino a este mundo, y así debemos caminar. Esto es una lucha entre la oscuridad y la luz. ¿De qué parte estás? ¿A qué lado te gusta danzar? ¿Al lado de la oscuridad o al lado de la luz? Entonces esa es tu decisión. Deja que Él haga el resto. Deja que Él haga lo que Él tiene que hacer. Usted simplemente, yo soy gajo, yo soy torpe de voz. Tranquilo, solamente Él quiere un corazón dispuesto, porque Él va a hacer la obra a través de ti. Él es el que va a hacer la obra. Si ellos aprenden a vivir como el Padre nos está llamando a vivir, si el pueblo del Eterno aprende a vivir con las normas de este documento, con la forma de libertad de este documento, si en la historia familiar de este pueblo, porque esto es una historia de una familia, Él hizo todo lo que hizo para libertarlos a su debido tiempo, esa familia que hoy fue adoptada por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Padre promete que de la misma manera les va a dar libertad. Nos va a dar libertad. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer nosotros? Estar despiertos, obedecer y ponerle esos ingredientes: gozo, alegría, fiesta. ¿Cuál fiesta? Las que Él me mandó a guardar a mí. Si yo guardo las fiestas que no están en la Biblia, yo creo que Faraón va bien. Pero si yo guardo las fiestas que Él mandó, yo estoy del lado de la luz. Así de fácil. Me decía Jerónimo ayer en el carro, cuando veníamos del Chabat de los Jóvenes: papi, ¿y si alguien me dice feliz año? Y yo le dije, usted le dice gracias, igualmente. ¿Ya? Tú no le digas eso, usted dice gracias, igualmente. ¿Por qué? Porque en el fondo el cambio de año es algo más que comercial. Ahí no hay involucrada mucha religión. El 24, el 25 sí hay mucha religión de por medio, hasta el 6. Esas dos fechas, ahí se está envolviendo pura religión. Pero el 31 no. Es entender. No vamos a pasar por groseros. Yo siempre contesto gracias, pero no esperen que yo les dé la bendición. Eso no es una bendición. Yo decirle feliz, eso no es una bendición. Lo estoy envolviendo en la oscuridad y en el paganismo. ¿Por qué? Para mí es Hag Sameach Pesach. Hag Sameach, felicidades en la fiesta de Shavuot, de Sukkot. Eso está escrito en la palabra. Esas son bendiciones de la palabra. Yo me atrevo a decir, amados, que por cuanto fuimos adoptados al pueblo, por cuanto somos Israel, la libertad es un hecho. La libertad es un hecho. Si usted lee el libro del Éxodo, usted lo va a leer paracha tras paracha, usted va a darse cuenta que las plagas las mandó fue el de arriba, las controló el de arriba, las quitó el de arriba. Todo lo hizo el Dios eterno y lo liberó. Usted en su vida, usted ahorita debe creer, pues el Padre va a hacer lo mismo con nosotros. Yo solamente me tengo que asegurar estar del lado correcto. Estar del lado correcto, del lado de la luz. No estamos hablando de quién brilla más. No es una competencia quién es el de nosotros que alumbre más. No,
que al menos usted sepa que usted se hizo del lado de la luz. Y ahorita usted se va a dar cuenta con muchas acciones sociales, sociales, donde sus propios actos de vida diaria, socialmente, en la comunidad, usted está expresando si usted es parte de la luz o de las tinieblas. Por eso es bueno preguntarle a su pastor, a su mentor: pastor, yo debo hacer esto. Para eso tienen un pastor. El que no pregunta, yo no me voy a meter. Problema suyo, mío. Pero si a mí me preguntan, yo les doy mis pormenores. No deberías por esto. Mira, eso es oscuridad, eso no es luz. No participes, no te metas. Esa es mi opinión. Yo simplemente te doy un consejo. Yo no te estoy dando una orden. Simplemente soy un guía espiritual para darte una oportunidad de que pienses en una alternativa. Pero tú eres el que toma al fin y al cabo la decisión. La libertad es un hecho. Aquí el punto es cuándo. ¿Cuándo se va a dar esa libertad? Yo considero que la humanidad está llegando a unos límites. Unos límites. Usted puede ver los límites ahorita. Cómo la tecnología se ha involucrado tanto en el mismo diseño de la vida, donde la tecnología y los dueños de esa tecnología actúan como si fueran Dios. Usted tiene que tener cuidado con eso. Para mí, la raza humana está llegando a un límite. Como pasó cuando el diluvio, esa humanidad llegó a un límite. Y en esos límites, ¿quién actúa? El Creador. Nosotros estamos a punto de ver los acontecimientos más gloriosos del Creador del universo para salvar su humanidad, su creación. Yo me atrevo a decir que el desenlace de esto está a la vuelta de la esquina. Ya está entendido quién es Egipto, ¿cierto? El sistema. O sea, cada cosa que es un sistema es parte de Egipto. O sea, algo que atrapa. Es algo que no puede usted hacerlo a su manera, porque el sistema lo obliga a hacerlo a la manera del sistema. Eso es lo que yo llamo en esta enseñanza el sistema faraónico. Sistema faraónico. Una dictadura, un control y una manipulación. Y ojo, cuidado cuando hablo de dictadura, que en este momento, por la promoción de los medios, es el mejor modelo de gobierno que se está promocionando. ¿Cuál gobierno? El de allá, el de Cuba, chico. El de Venezuela, ¿vale? Esos, y ahorita el de Colombia va a quedar petrificada. Esos sistemas de gobierno son los que más están hablando los medios, porque ellos necesitan que las dictaduras logren el control y la manipulación que siempre han deseado los ricos ávaros. Esos ricos ávaros necesitan un sistema de control total. Esto les permite vivir como este sistema faraónico aprovecha el trabajo de las masas, lo que representan las masas. El lema de ahorita: repartir equitativamente las riquezas, porque ese es el lema de ese sistema. O sea, en ese sistema no puede haber una persona que tenga su propiedad privada y que la haga producir y genere empleo, no. A esa persona hay que quitarle todo y repartírselo a todo el mundo igual.
Esa es la tarea, ¿no? Ese es el lema de ellos. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que usted se pone a pensar en ese sistema, entonces, ¿por qué no le dicen? ¿O por qué no nos expresan cuáles son las riquezas y de quiénes las que van a repartir? Una, la que no es de ellos. Y si se meten con un empresario exitoso y lo expropian y le quitan para repartirle a los pobres, entonces a ninguno de ellos se le ha ocurrido más bien expropiar a los dueños de las alcancías, donde está todo el dinero. ¿Por qué nunca piensan en quitarle a los Roque Roque, Rochi Rochi, Morguis Morguis? Esos son los que la tienen toda. Mire, amados, si ellos repartieran la mitad de sus fortunas, de esas alcancías, en toda la humanidad, se acabaría la pobreza y todavía seguirían siendo las alcancías. La gente saldría de la pobreza y ellos seguirían siendo la banca, porque no lo hacen. Entonces aquí la pregunta es: repartir equitativamente la riqueza, pero ¿la riqueza de quién? Porque la de ustedes no la reparten. ¿La de quién? ¿Pero de cuál pueblo? Del productivo. Porque lamentablemente están educando a un pueblo que no sea productivo, a un pueblo que le gusta estar pegado de. Pero el pueblo que le gusta producir, que le gusta innovar, los que crean empresa, a esos quítenles todo. Pero la pregunta es, hombre, ¿y por qué no hacen lo mismo con los banqueros? Ellos son los que tienen la forma de hacerlo. Entonces vamos descubriendo por dónde va el sistema faraónico. ¿Quiénes son los que realmente están teniendo al pueblo hoy completamente preso, esclavizado? Quiero que sepa que esa sería la forma de descubrir verdaderamente cuál es la agenda criminal que se está gestando sobre las naciones. Es una agenda criminal. Entonces usted dirá: ay, no, pero ese faraón era malo. Mire cómo mandó matar a los niños recién nacidos. ¿Y a ti te parece raro eso? Ahorita es con publicidad, ahorita es con leyes. En los Estados Unidos hay leyes donde no se le puede prohibir a una niña que aborte. Si ella quiere abortar, que aborte. Sus papás no se pueden meter en eso. Ahora hay leyes que permiten que un niño que no puede comprar una cerveza porque no tiene 21 años ni una cajetilla de cigarrillos, pero sí tiene la autoridad para cambiarse de sexo, y nadie le puede decir que no. Y el que le diga que no está en contra de los derechos del niño. Entonces este sistema faraónico está operando desde los mismos gobiernos, desde las mismas plateas de Congreso, cámaras, asambleas, y legislan sobre un pueblo que tienen atrapado. Y el pueblo dice: no, pues que el sistema nos toca, nos toca. Yo hablo con una persona que quiero mucho en la ciudad de Medellín, y claro, a veces termino peleando con ella, porque me da una indignación que le hayan puesto poner todas esas, como 4 lapos le pusieron, y siempre termino peleando con ella. Pero me dice: mijo, si yo no lo hubiera hecho, no me atendían en ninguna clínica. Sistema. Y tenía la razón, porque el sistema ha atrapado a todo el mundo y lo está obligando a hacer lo que ellos quieran. Y lo que yo les estoy diciendo no tiene nada de oculto. Usted lo sabe. Usted se ha puesto a pensar en todas las vidas inocentes que ha cobrado este depravado plan. Porque este plan es muy ambicioso. Este plan tiene muchos tentáculos. Esto opera desde muchas facetas. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 11, 1:11. Éxodo 1:11.
Y usted se va a dar cuenta que lo que la Torá dice, ay, por favor, aquí es igual. Aquí es idéntico. Lo que pasa es que usted no se ha dado cuenta cómo se lo han maquillado. Éxodo 1:11. Y les impusieron capataces de trabajo forzados para que los abrumaran con sus cargas. El sueño egipcio. Abrumados por la carga laboral, porque usted tiene que producir, o si no, el mismo sistema lo hunde a usted. Así se edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje. ¿Ciudades de qué? Diga conmigo, alcancías internacionales. Esa famosa banca internacional. Esas son las alcancías donde están sacándole al pueblo absolutamente todo. Pero te mantienen contento con que tú puedes comprar una tecnología, unos zapaticos, un televisor. Entonces, pero es más lo que se quedan con lo tuyo que lo que tú puedes disfrutar con la ardua carga que te han montado. Así se edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y de Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se esparcían. Y los egipcios, ojo, porque este sistema tiene un poco de seguidores. ¿Usted cree que es Faraón solo? Hay gente que apoya ese sistema que usted dice, usted no lo puede creer. Y me da mucho pesar por la juventud, porque ese sistema se lo están vendiendo en las universidades. Y les están diciendo que ese es el cambio. Que ese es el cambio. Que no vuelvan a apoyar las castas políticas, porque el cambio es este, los nuevos. Pero los nuevos lo que traen es puro comunismo. Yo lo digo. ¿Traen qué? Miseria. Lo está diciendo una doctora que vivió allá. No me calenté la predica. Ok. Y los egipcios aborrecieron en gran manera a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? Cuando yo les hablo de esto, entonces está pensando en grandes personalidades. Pero a estas grandes personalidades oscuras las sigue un pueblo ignorante. Y es al pueblo que usted le está diciendo: amado, no es como tú crees. Tiene que ser a través de la palabra. Tiene que ser a través de las fiestas, haciendo lo que Dios. Ahorita les digo todos los sistemas que existen asociados a ese sistema. Porque entonces no solamente es Faraón, sino que los egipcios aborrecieron en gran manera a los hijos de Israel. Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con tiranía y amargaron sus vidas con duro trabajo de arcilla y adobes, con toda clase de labores de campo y con toda suerte de trabajos en que tuvieron que servir por causa de la opresión. El proceso es opresión. ¿Cómo los oprimo? Pero que no sientan que están siendo oprimidos, sino que están siendo salvados. ¿Cómo los oprimo? Pero que no sientan que son oprimidos, sino que están siendo salvados. Por eso crean primero el daño, para luego darte ellos mismos la... Don Gates crea tremendo sistema en la internet, programas, y él mismo crea los antivirus. Ese es un tremendo Gates, un gato. Es un gato con 19 vidas el tipo este. Pero como entendió que la plata no estaba en el programa, sino en el virus, ahora no solamente quiere eso, sino que quiere entrar en la medicina y en la farmacéutica y ejecutar lo mismo, pero en el cuerpo humano. Y la gente simplemente sigue viendo el noticiero y pensando que el gato ese, ¿no?, incursionó nuestra industria, y nadie dice nada. Ese tipo es un genocida.
y si no, vaya y pregúntelo a las miles, 10 miles de familias a las cuales le dañó sus hijos en la India. Pregunte cuánto daño hizo ese gato con los niños de la India y a cuántos dejó acabados de por vida, porque los dañó de por vida, porque eran ratones de laboratorio para él. Pregunte, pero eso no lo puede decir las noticias, porque ellos son los que controlan esa información. Llego hasta el punto de las parteras. Mire lo que pasa con las parteras. Versículo 17. No, sigamos aquí desde el 15, que eso está muy bueno. Es una historia delicadísima que hasta el día de hoy nos atañe. Entonces el rey de Egipto, esta belleza, le habló a las parteras hebreas. El nombre de la primera era Cifra y el nombre de la segunda era Púa. Y dijo: cuando asistáis al parto de las hebreas, observad las dos piedras. Si es hijo, hacedlo morir, y si es hija, que viva. ¿Cuál es el fenómeno, pastor? ¿Eso qué tiene que ver ahorita? Si la vida se genera a través de dos géneros, ¿qué pasaba si yo mataba un género? Solamente quedaba el género femenino. Y un solo género no se puede reproducir. Cualquier parecido con la realidad de lo que están haciendo hoy públicamente, ¿qué están creando? Le están enseñando a los hombres que sean bien femeninos y a las mujeres que sean bien varoniles. ¿Qué están creando? Un solo y mismo género. ¿Para qué? Para que no se reproduzcan. La misma historia, lo único que están cambiando es el disfraz, la forma en que lo están haciendo. ¿Y por qué? Porque son grandes pensantes, porque son grandes ingenieros, porque son grandes gente que sabe proyectar la imagen que quieren vender, pero no es real. El mundo está cayendo en eso, no se preocupe. Pero a usted Dios le está mandando la voz del despertar. Usted es el que tiene que estar despierto. Usted es el que tiene que pedirle al Padre que le dé unción para rescatar esa juventud, para hablarle correctamente a los que están pensando así, a los que no quieren tener hijos, sino que quieren ganarse en el título y triunfar primero para después adoptar el gato, el perro. Ese es el diseño que le están vendiendo a nuestros jóvenes. Por eso oramos por ellos aquí arriba, para que haya un despertar espiritual en ellos y ellos puedan ver la verdad, que es lo que les quieren vender allá afuera. Que todo el fruto de sus 40, 50 años de trabajo no se lo dejen a sus hijos, porque no tienen. No tienen hijos. ¿A quién le va a dejar la herencia? Es un sistema. Ahorita vamos a reconocer esos sistemas. No se me adelante, hermana Arsenia Maura. Pero mire qué tremendo lo que dice en el versículo 20, que yo les dejé esta enseñanza a los jóvenes anoche en el Shabbat de jóvenes. Y favoreció Elohim a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por temer las parteras a Elohim. Diga conmigo: temor a Elohim. Les daba a ellas descendencia, las multiplicaba. Cuando una persona tiene temor de Dios en medio de las circunstancias más difíciles, el Padre lo multiplica, el Padre lo hace crecer. Entonces el llamado importante acá, usted me dice: bueno, ¿cómo yo empiezo a tener capacidad de ir en contra de este sistema? Tenga temor de Dios. Pregunte: ¿cómo debo hacer esto? ¿Cómo se hacen las cosas de Dios? ¿Qué debo hacer para yo garantizar que por temor a Dios yo estoy caminando en la línea correcta? ¿Qué tengo que hacer? El temor a Dios. Esas parteras que iban a ser utilizadas por el sistema. ¿Qué es una partera? Imagínate, una doctora. Mujeres capacitadas para apoyar a una mujer para dar a luz, son doctoras. Salvaban la vida de la que iba a parir y del recién nacido.
Es un trabajo de medicina. ¿Pero a quién le hicieron caso ellas? ¿A Faraón o tuvieron temor de Dios? ¿Quiénes son los egipcios? Todos los que apoyan los sistemas faraónicos. El versículo 12 dice: pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Aborrecieron en gran manera a los hijos de Israel porque se multiplicaban, porque crecían, porque no había quien parara la bendición de los hijos de Israel. Eso es un egipcio, el que siente envidia de que el pueblo de Israel crezca, viva en bendición, viva bueno. Pues hermanos míos, aquí empiezan a involucrarse las palabras de antisemitismo que hoy oímos tanto. Porque es increíble que el concepto de antisemitismo ahora solamente se le aplique a los judíos. Porque semitas, aún los egipcios son semitas. Todos los que estaban en la llanura del Sinar eran semitas. Pero hoy se le aplica solamente a los judíos. Pero cuando usted es entendido de la palabra, usted sabe que después de los judíos están todos los seguidores del libro. Porque los judíos también obedecen este libro, la mitad, lo que usted conoce como el Antiguo Testamento, pero ellos obedecen el libro. Y usted y yo obedecemos el libro. Y hay millones y millones de personas que obedecen este libro. Por lo tanto, estamos en el mismo lugar de cuidado en estos últimos tiempos. Porque ese odio contra el pueblo del libro va a seguir. El odio contra el pueblo del libro va a seguir. Y usted forma parte de ese pueblo. Entonces, no digamos antisemitismo. El odio es antihijos de Israel, antiseguidores del libro, y especialmente los que conocen la clave de la libertad en el libro de Éxodo. Los más peligrosos son los que saben que este libro trae libertad, no que trae religión, porque entonces lo apoyan. Si usted es de los que enseñan que este libro te da religión y te da espiritualidad y que tú sientes que tienes como alitas, te apoyan. Pero si se dan cuenta que esto de manera antropológica afecta a un pueblo y lo libera de sus opresores, ciérrenle la boca al caballero. Ya entendió por qué odiamos este libro y por qué odiamos los seguidores de este libro. Ya entendió. Este libro, si lo leemos correctamente, el Padre nos va a dar las herramientas para no volver a caer en los sistemas opresores que nos rodean. Les voy a contar una historia de una hermana allá en México. Se me arrimó una hermanita en México en un solo temblor después de la enseñanza y me decía: ay, pastor, yo necesito hablar con usted, estoy angustiadísima. Y yo: ¿qué pasó? No, pastor, es que yo estoy llena de deudas. Estoy llena de deudas y yo, por más que trabajo y a mí me va bien, y yo pago y pago y sigo con las mismas deudas. Y esa señora estaba en un mar de... Y yo decía: padre, no, ni le pregunto cuánto debe, porque yo no traje plata, Dios mío. Y cuando se le arrima una personita así a uno como pastor, uno quisiera librarla del problema. Vaya al segundo libro de los Reyes, capítulo 4, cuando fueron donde Eliseo. Cuando la esposa del profeta que murió fue a donde Eliseo a decirle: se me van a llevar a los hijos de esclavos, porque mi marido, tu profeta, nos dejó una deuda tremenda. Uno se siente así: bueno, ¿y cómo le soluciono a la hermana? No, yo le seguí preguntando: bueno, pero espérate, cálmate. Cuéntame, ¿cuáles son tus deudas? No, pastor, es que, bueno, lo del carro, al menos yo lo estoy usando, pero lo más peligroso para mí es esa llamadera de los bancos, que me están cobrando los bancos. Y yo le dije: ay, no, Dios mío. Y yo que conozco a los Rochi Rocha, a los monos, esa gente es peligrosísima. Y
me dice, y yo el año pasado lo tremendo fue que es que yo me gané mucha plata y gané más de lo que debía, pero no pagué, no sé por qué, yo no entiendo. La opresión, usted no se da cuenta que usted gana lo suficiente, tiene las herramientas para salir de la opresión, pero ya lo invadieron de miedo. Ella me hablaba como si sicarios. Ella me hablaba como si narcotraficantes, como si prestamistas gota a gota la estuvieran persiguiendo con armas. Yo le decía, pero usted ¿por qué tiene tanto miedo? ¿Sé por qué no paran de llamarme? Yo le dije, bueno, ok, calmémonos. Ok, no dejan de llamarte. ¿Y qué hacen cuando te llaman? No, pues para cobrarme. Ok. ¿Qué tienes tú? Y me dice, pues yo casa no tengo. Yo, ok. ¿Qué más? No, pues el carro lo debo. Yo, ok. ¿Y qué más tiene? No, yo no tengo nada. A ver, explica. Tú le debes a los bancos y los bancos te llaman a cobrarte, pero tú no tienes nada. Te hago una pregunta: ¿qué te van a embargar? ¿Cómo así, pastor? Sí. Los bancos, cuando acosan para que pagues una deuda, es porque necesitan su dinero, los intereses, y si no, ellos embargan tus propiedades. ¿Tú qué tienes? Nada. ¿Qué te van a embargar, hermana mía? No me pueden hacer nada. Nada te pueden hacer. Nadie te puede llevar a la cárcel por una deuda. No tienes nada. Los que tienen que estar preocupados son ellos, que usted no tiene con qué pagarles. Ellos son los que se deben preocupar, no usted. Entonces, ¿qué fue lo que le vendieron a ella? Un espíritu de miedo, de terror. Ella está pagando y pagando la deuda. Y yo le apuesto que hace rato ya la pagó en intereses. Pero la tienen atrapada en el miedo. De una me metí al internet. Le dije, padre, gracias a Dios se acabó el Shabbat. Bancarrota para los mexicanos. ¡Pum! Ahí salió. Mire, hable con un abogado. Declárese en bancarrota. Ay, pastor, yo no sabía que esto existía. Hágale, mije, pantear es tarde. Todo lo que hace este sistema es bajo presión de susto, miedo. Es meterle miedo a la gente, pero realmente no pueden hacer nada. Si usted se para en la raya y no permite que abusen de usted, no pueden abusar de usted. Es miedo. Y el miedo, ¿quién te lo da? Siga viendo lo que ve. Siga sentándose en ese mueble, hacerles caso a... El libro de la libertad, el antivirus 5.1, esto celebra los mandamientos del Eterno con temor a Dios, y el faraón no tendrá poder sobre ti. No lo va a tener. Te va a dar la salida, te va a ubicar en el lugar correcto. Mira lo que hizo con los pastores. Mira lo que hizo, ¿ven? No sé por qué tiene uno. ¿Dos? No. Ah, bueno, ok, sí, ya, me gusta. Dale un beso, me gusta. Claro, porque él se une a una mujer que tiene otro niño y lo toma como él. Ay, que le amenacen a usted los dos hijos. ¿Usted qué va a hacer? Pues que esa noche. O usted hace lo que sea para salvar a sus hijos. Ese hombre se enfrentó, ese pastor se enfrentó a un régimen como ese. Pero Dios estaba con él. ¿Sabe lo que es sacar un hombre pobre? Porque es que, ay, ¿quién estuvo conmigo allá en Cuba? ¿Alguno de los de aquí estuvo conmigo en Cuba? Fue Gio. No, olvídate, mi esposa ya me compró hasta un filtro para que yo tome agua allá. Amados, la mesita del pastor no nos podíamos sentar sino a la cabecera, porque en los laterales ya estaban las paredes. O sea que si usted quería sentarse al otro lado de la mesa, usted pasaba por debajo o por encima de la mesa.
Y ahí comimos, yo no sé cómo comimos, con contorsión. Yo no sé. Cuando él me dijo, sí, no, pastor, me tocó vender todo lo que yo tenía para irme para Venezuela. ¿Y qué tenías? Lo que tenía. Él no tenía nada. Yo estuve en su casa. Él no tenía nada. Pero sacó el Eterno 4 tiquetes para Venezuela. Y allá llegó. Ah, bueno, silencio. Sigamos aquí en la... Gracias. De esto trata toda esta problemática. Obedecer el lenguaje de los capataces. Obedecer el lenguaje de los capataces, el temor de ellos. Por eso es que te manipulan. Por eso es que tú sucumbes ante lo que ellos te digan. Que vengan y embarguen. Que vengan y quiten. Porque tu provisión no viene de allá. Tu salvación viene de arriba. Cuando usted entrega todo eso, usted es libre. Padre nunca nos va a desamparar. Pero como decirlo es fácil, del dicho al hecho hay mucho trecho. Para mí lo que me interesa a mí es decirle: no le tenga miedo a esta figura, no tenga miedo, tenga temor de Elohim. Si usted tiene temor de Elohim, usted tiene con qué vencer esa figura. Como se le quiera presentar esa figura, como se le quiera presentar, porque es engañosa, astuta. Lleva siglos dominando las masas, lleva siglos, es un espíritu tremendo, pero usted es hijo de la luz. Entonces, esto se trata de una problemática. ¿Obedeces el lenguaje de los capataces o tú obedeces las instrucciones del libro de la libertad de tu creador? Aquí no hay término medio. Muy bien, gracias. No hay término medio. O yo soy hijo de la luz, o yo me asocio con... Yo quiero ser hijo de la luz, pero no me doy cuenta cuando estoy asociado con estas figuras. Y ahí es donde yo le quiero pedir a los hermanos que le pidan discernimiento al Eterno. No apoyen eso. No apoyen eso. Yo les voy a decir honestamente, ahorita en el 2024, usted tiene la oportunidad otra vez de volver a apoyar este sistema en las votaciones. Quiero que lo sepa. Porque usted no escucha el discurso completo de esos capataces a favor del aborto, a favor del homosexualismo, a favor del daño de la juventud, y usted los apoya. Entonces usted dice: no, yo soy de la luz, pero no es que me interesa. ¿De dónde eres? ¿Quién eres? Y quiero que sepa que la Torah nos enseña que no podemos decir: no, yo mejor no opino. En Torah no se puede hacer eso. O usted es de aquí o usted es de acá. Porque el que no opina, será vomitado de la boca. O frío o caliente. Porque a los tibios, los vomito de mi boca, dice el Señor. Entonces, no, yo voy a ser neutral. Usted no puede ser neutral. O usted es de la luz o usted es de la tiniebla. Y esto es importante. Porque ahí se mide lo que yo voy a hacer. Ahí se mide cuánto estoy yo dispuesto a dar la vida por los míos, por mis hijos, por mis futuras generaciones. Amados hermanos, ya no importa cómo, pero los hijos de Israel llegaron a ser esclavos de Egipto. Los hijos de Israel aún están bajo opresión. Los que nos estamos liberando a través del evangelio seguimos bajo presión, pero es porque estamos dormidos. Tenemos capataces sobre nuestro cuello. Hemos sido privados del fruto de nuestro trabajo. Pero sabe una cosa, Elohim lo sabe. Dios sabe eso. No saque a Dios de la situación porque Él lo sabe. La zarza está ardiendo.
y los que tienen el espíritu de Moshe se están acercando y están muy curiosos de la verdad. Pero cuando yo saludo las visitas, son esos espíritus de Moshe que se están acercando. ¿Qué es eso de las raíces hebreas? ¿Qué es eso del Shabbat? ¿Qué es eso de las fiestas? La zarza está ardiendo. Los que somos del ministerio de la luz y estamos llamando a las fiestas, somos esa zarza que arde. Y los curiosos con el espíritu de Moisés se están acercando. ¿Qué es lo que están diciendo? Me interesa. Me interesa. Dios está levantando un pueblo libertario en este último tiempo. Un pueblo que logra sacar de la esclavitud a sus hermanos y los despierta. Yud-Hei Vav-Hei hará que esta zarza que está regresando a la Torá, sus llamas sean suficientemente llamativas para que el retorno continúe. En el 2012, vea, él aplicó el antivirus Retorno 12.0 y el pueblo empezó a venir. Desde esa época me estamos retornando. Montones de gente está volviendo al mandamiento. Montones de pastores saben que es en el Shabbat, pero no tienen valor para hacerlo porque los van a botar de sus denominaciones. ¿Por qué? Porque no conocen el temor a Dios. Entonces están bajo la opresión religiosa de sus líderes. Pero ya saben la verdad, ¿sí o no, Pastor Luis Carlos? Pero les da miedo. El espíritu de miedo de la hermana aquella de México. Igual, pastor, yo tengo seguro médico con la institución y el salario. Pero tú conoces la verdad. No, no puedo porque me quedo sin trabajo. Ese es el pastor asalariado. Ese es el que no da la vida por sus ovejas. Él está dando su trabajo por un salario. Este antivirus que va en contra de la esclavitud de todo sistema político, religioso, informativo y financiero, educativo, militar y de salud. Todos esos son sistemas que están organizados. ¿Usted no se ha dado cuenta de una cosa? ¿Usted conoce algún consultorio médico privado ahora? El consultorio del doctor Fernando Fernández. Que él salía con una maletica así redondita, que porque la hermana en tal parte estaba enferma y llegaba y tocaba hacer la visita médica. Y usted decía, no, voy para donde mi doctor. Y era un consultorio. ¿Eso existe ya? Pero un poquito, porque son todavía los que no se han dejado absorber del sistema. Y me gusta que usted esté hablando que es doctora. Porque usted ahorita no puede hacer lo que usted sabe que tiene que hacer. A usted le toca hacer el protocolo que el sistema para el cual trabaja le ordenó que hiciera. Perdone que se lo diga de frente. No, pastor, pero sí se murieron. Claro que se murieron, pero fue porque aplicaron el protocolo que les dijeron que hicieran. Pero ellos sabían que no debían aplicar ese protocolo. Aquí es donde viene. O apoyo los protocolos, o tengo temor de Elohim y me convierto en una de las parteras que son multiplicadas por tener temor a Dios. Es una realidad. Cuando hablamos de la idolatría, no nos vamos para Romanos capítulo 1. Que el idólatra no es solamente el que hace el muñeco, sino también el que cree en él. ¿Se son parecidos a los muñecos los que lo hacen y los que creen en eso? ¿Se cree que usted se puede, como hijo de la luz, asociar con sistemas de oscuridad? Usted sabe que está en la oscuridad y que usted está faltando a su creador, y usted tiene desconfianza y miedo porque si se sale de ese sistema se muere de hambre. ¿Eso es lo que usted cree en su Dios? Este año va a ser muy revelador, muy revelador. Vamos a saber quiénes son los de la oscuridad y los de la luz.
Y usted como pueblo del Eterno se va a tener que hacer una escogencia. O me convierto en una partera con temor a Elohim y él me va a sostener y me va a multiplicar, o hago lo que dice Faraón. Este año va a ser tremendo, amados. El Padre no nos puede estar dando esta información para que la vida de nosotros continúe igual. Él nos está dando esta información porque nos está preparando para los días más gloriosos de la humanidad. Y usted tiene que ser uno de esos que se lleva la gloria de servirle al Eterno de forma correcta. No sea mediocre con el Eterno, sea firme. Lo que no es correcto, no es correcto. Lo que no es de Dios, no es de Dios. Lo que no patrocina la vida, no lo puedo patrocinar yo. Está recibiendo hoy, amado hermano, los que están por internet, completamente gratis, el antivirus de Libertad 5.1. Aquí se resume todo. Olvídate de los motivos llamados pecado en la escritura. No es que el pecado, no, olvídate del pecado. Esto va más allá. El pecado es un sistema de evaluación interno dentro del pueblo de Dios. Como pueblo de Dios, yo debo hacer lo que... Y viene el pecado, eso es otra cosa. Yo le estoy hablando a un pueblo que se tiene que debatir en el sistema de vida social entre la oscuridad y la luz. Y usted tiene que aprender a hacerse del lado de la luz en todo tiempo y en todo lugar. ¿No lo leemos ahí en la última bendición de Abdalá? Que nosotros conocemos la diferencia entre lo santo y lo profano, entre la luz y las tinieblas. No lo decimos cada Shabbat. Entonces, ¿por qué si sabes que estás participando de algo oscuro te quedas en lo oscuro? Pastor, entonces, ¿con qué alimento? Empieza a orarle al Padre. Al menos reconoce que estás en el lugar equivocado y que estás apoyando a la gente equivocada. Padre, dame una idea. Sácame de este sistema. Yo quiero ser libre, Padre, para esta Pascua. Para esta Pascua yo quiero servir en el lado de la luz. Yo para esta Pascua quiero formar parte de los de la luz. Yo no quiero seguir metido ahí. Un gran desafío, amados. Un gran desafío el que tenemos para este año. Este no es el punto central del conflicto espiritual que quiero traer en esta enseñanza. El punto central de la condición de los hijos de Israel, de los seguidores del Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, todo el que crea en este libro y que crea en el único Elohim que libra, está viviendo un tiempo para escogencia de libertad o esclavitud. El punto importante, el objetivo de que Yud-Hei Vav-Hei en este tiempo libere a sus hijos, libere a su pueblo, y que él saque a Israel de Egipto, lo va a hacer legalmente. ¿Cómo lo hizo allá? Legalmente. Aquí lo va a hacer legalmente. Quiere decir que el Padre se va a poner a favor de ti para que la decisión que tomes de caminar en luz, él la respalde. Y la misma paracha enseña que él sí va a respaldar a los que salen del sistema. Ahorita lo leemos. El sistema faraónico, lo declaro en esta hora en el nombre poderoso de Yeshua, es un sistema que está sucumbiendo ante el poder de la verdad. En el nombre de Yeshua. Están muriendo los capataces que desde principios del siglo pasado, y les hablo de 1907, si usted quiere tener una idea. Yo ayer me ponía a pensar, qué interesante que todos estos capataces, dueños del sistema, empezaron un mover muy poderoso en 1907, con la gran crisis financiera de los Estados Unidos, que desembocó en la Primera Guerra Mundial. Desde allí, si usted empieza a leer grandes acontecimientos de 1907, usted va a empezar a darse cuenta que en el 2027 se cumplen 120 años de esas carnes. Y esas carnitas ya están, vea. Eso llegan y lo filman, pero
ni crea que de pronto son ellos. Esas carnitas están muriendo ya. Esos faraones están cayendo. 2027 es una fecha muy importante de cambio económico mundial. Y estamos en esa época, estamos en esa temporada. Esas carnes faraónicas están muriendo. Esos rochirrochi, esos roquerroque están caminando por, mejor dicho, por el impulso que llevan. Pero no les queda sino poco tiempo. Y cuando ellos sucumban, los cambios se van a ver. Usted tiene que estar preparado. Ah, bueno, aquí viene un punto, ¿no? Que no importa que si usted, eso es lo que el pastor dice, va y viene. De todas maneras esos viejitos van a morir. Y a usted le va a tocar como pueblo de Dios meterse en la dinámica de libertad del Padre. Yo lo hablo para que algún valiente lo haga, que diga, no, si yo sé dónde estoy metido, yo me salgo ya de ahí. Pero el que no, tranquilo que le va a tocar salirse porque usted es pueblo de Dios. Apenas usted va a emigrar al pueblo, usted no, yo aquí no me quedo, yo me voy con el pueblo. Porque así lo hizo el Padre. Pero al menos abre tus ojos. No participes de la oscuridad. Los cerebros que fortalecieron este sistema de cautiverio languidecen. Y la libertad esperada está a la vuelta de la esquina. Y es a causa de los hijos de Israel que se va a dar. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 3, versículo del 17 al 22. 3:17. Y he dicho, os haré subir de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del jerjeseo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y ellos atenderán a tu voz. Luego entrarás tú con los ancianos del concilio de Israel ante el rey de Egipto y le diréis: Yudhei Bahei, el Elohim de los hebreos, nos ha convocado. Iremos ya camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Yudhei Bahei, nuestro Elohim. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará partir, sino forzado por mano poderosa. Extenderé pues mi mano y haré que Egipto sea golpeado con todos mis prodigios que haré en medio de él. Después de esto os dejará ir y les daré gracia ante el pueblo, ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando partiereis no os iréis vacíos, sino que cada mujer pedirá a su vecina y al huésped de su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos e hijas, y así despojaréis a los egipcios. El plan está perfecto. Pero ¿sobre quién se pondrá la riqueza? No, sobre tus hijos y sobre tus hijas, no sobre el gato y el perro. El que está pensando en que va a adoptar un gato y un perro, no se le entregará herencia. Porque la herencia, cuando haya libertad de Egipto, se pondrá sobre hijos e hijas. O sea que a llenarnos de hijos. Yo les hago una pregunta a los más viejitos. ¿Sería que cuando Yasser Arafat hace 30 años dijo estas mismas palabras, esos árabes se rieron? Es el problema con ustedes. Cuando Yasser Arafat hace 30 años les dijo, se me van para Europa y para Inglaterra y para América y van a tener día 7 y día 8 hijos, desde adentro acabaremos con ellos, todos dijeron amén. Pero ustedes, ese es el problema de nosotros los de Occidente. Este pastor, dentro de 20 años te darás cuenta quiénes somos los que vamos a tener la riqueza y quiénes somos los que vamos a tener a nuestros hijos en plenitud. Usted siga se riendo. Es la gran diferencia, amados. Él les dijo hace 30 años, 25, se me van y tienen de a 7 a 8 hijos.
¿Quiénes han ido a Europa? ¿Quiénes conocen Europa? ¿Los han visto cómo en todas las calles se doblan 5 veces al día a orar? Y todo Europa tiene que quedar quieto cuando ellos empiezan a orar, porque ellos le hicieron caso a Yasser Arafat. Y ahora los árabes controlan Europa. Usted lo hace a la manera de Dios y Dios lo va a bendecir. No, no, pastor, solamente uno, porque es que la vida está muy cara. Ok. El oro y la plata y los vestidos que le van a tocar solamente a uno. A uno. Allá los jovencitos, sí. A tener día 4 y día 5, mija. Así debe ser. Porque usted tiene que probar que su Dios la va a sostener a usted y a toda su descendencia. Jason, te voy a hacer una pregunta así. ¿En cuánto tiempo llenaste tu casa? Este hombre está recién llegado de Colombia. Y llegó al pueblo de Dios. ¿Y usted qué, hermano? No, pastor, aquí llegando sin nada. ¿En cuánto tiempo se llenó tu casa? En un día. Porque este es el pueblo de la bendición. Este es el pueblo de la abundancia. Este es el pueblo que recibe la bendición del Eterno. Pero usted con temor, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Tan duro que está esto? No van a pasar grandes cosas en tu vida si quedas en el espíritu de temor, en el espíritu de miedo. No lo puedes hacer. Dios quiere hacer grandes cosas con los valientes, con los fuertes, con los que le creen. Él lo quiere hacer. Créale al Eterno. Él quiere librar a sus hijos y a todo su pueblo. Él sacará a Israel de Egipto legalmente. El sistema faraónico está sucumbiendo, amados hermanos. Amado David, por favor, súbete al altar. Quiero que se pongan de pie, amado pueblo. El primer espíritu que tiene que salir de nuestras vidas es el espíritu de temor. El espíritu de miedo. ¿Dónde está David? Ah, está recibiendo instrucciones allá. Uno de los principales frenos nuestros para conseguir las cosas que Dios tiene es el miedo, es el temor que tenemos. Y yo no entiendo por qué. Si yo me pusiera a hablar con cada uno de ustedes, usted sabe la garra de valentía que hay en usted. Porque aquí el 95% tuvo el coraje y la fuerza de dejar el lugar donde nacieron, sus familias, donde crecieron, y se aventuraron a miles de kilómetros solos, con una maleta en la mano, para tratar de levantarse en una nación extraña y con otro idioma. Y hasta el día de hoy el Eterno no nos ha desamparado. ¿Por qué vamos a tener miedo? Él te quiere bendecir. Él te quiere dar. Él te quiere usar en este tiempo. Él quiere que tú seas de testimonio, que tú le demuestres al mundo que Él está al oído de nuestras peticiones, de nuestras necesidades. Que Él quiere hacer algo grande con su pueblo en este tiempo. Pero su pueblo se tiene que levantar. Yo te temo, Señor. Yo te respeto a ti. Yo no permito que mis debilidades pasen por encima del respeto que yo te tengo a ti, Rey. Y tú sabes que soy carnal. Y tú sabes, Rey Eterno, que necesito de tu espíritu. Pero mi pie no avanzará hacia el pecado porque te temo a ti, Rey Eterno. Se le habla a Dios así. Y Él va a hacer grandes cosas con usted. No tenga miedo, hermana Katiuska, no tenga miedo. Tu hijo
Leandro está en el hueco precioso de la mano de Elohim. Y dice la palabra que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Elohim, que es en Yeshua Mashiach, Redentor y Salvador nuestro. Todo valiente que hoy se despoja de espíritus de temor y de miedo, venga aquí adelante. Ahora no vuelvo a tener miedo con nada, por el futuro de mis hijos, por el miedo al dinero, con qué voy a pagar, cómo voy a hacer, cómo voy a llevar mi vida. Hoy dejo en este altar todo espíritu de temor. No vuelvo a tener miedo, porque yo creo en un Dios poderoso, porque yo me hago al lado de la luz. Yo me hago al lado de la luz, yo no quiero eso. Yo me hago al lado de la luz y yo suelto todo temor. Todo lo que me tenía a mí con el corazón apachurrado porque me daba miedo. No, suelto ese miedo. Suelto ese miedo porque tengo un Dios poderoso. Porque tengo un Dios que me sustenta. Porque tengo un Dios que me lleva adelante. Porque Él tiene grandes cosas para mi vida. Porque Él me ha preparado. Cada uno de ustedes ha sido preparado para ese momento. Él no va a mandar a ninguno a un lugar donde no esté preparado. Antes lo saca. Ese niño de 17 años, le faltaban 20 días para cumplir sus 18. No tenía poder sobre su vida, ni siquiera su padre. Pertenecía a una dictadura y se lo tenían que llevar a otra nación. Él no tenía cómo, pero él creía en un Dios que movió gobiernos, que movió embajadas, que movió agentes de migración y que usó lo que tenía para librar a ese muchacho de la muerte porque era su hijo. Y yo quiero que usted tenga esa confianza. No es el recurso, no es el poder, no es la grandeza, no es lo que tú tengas, es en quién has creído. Es en quién has creído, en quién has depositado tu vida. Y entonces quiero decirte, amado pueblo, que cualquier escasez en tu vida, el poderoso Elohim de Israel tiene como suplir tu escasez. Si estás escaso de tiempo, pastor, es que yo quisiera estudiar los martes con los muchachos aquí, pero no tengo tiempo. Si tienes escasez de tiempo, el Padre va a empezar a darte libertad de tiempo. Si tú quieres estudiar la palabra, Él te va a dar libertad de tiempo. Pastor, es que no tengo dinero. Yo he hecho un esfuerzo grande, mi esposa, nos movemos, pero no ha habido el recurso. Quiero que sepa que el Padre es el dueño del oro y de la plata. Él puede darte. Y te lo va a dar porque estás dejando aquí adelante el temor. Ya no hay miedo. Hoy reconoces que nunca te ha dejado acostarte con hambre. No te ha dejado desnudo y sin techo. Siempre te ha proveído. ¿Cuál es el problema entonces? Y si un día esto nos toca dormir en la calle, ¿qué? ¿Será que uno me muero o qué? ¿Será que un día, si no, cómo me muero? Si llegara a pasar, dígaselo en la mente. Si me quedo sin casa, sin carro. ¿Qué dijo Job cuando se quedó sin nada? Sin nada. Yahweh dio, Yahweh quitó. Bendito y alabado sea el nombre de Yahweh. Mientras que no falte la alabanza en tu boca, que se vaya todo. Que no falte la alabanza en mi boca. Que no falte el agradecimiento en mi boca. Ebenezer, hasta aquí mi Dios me ayudó. Falta de gozo. Usted va a empezar a ser muy alegre a pesar de las circunstancias, porque el gozo suyo es el gozo del Señor. Amén. La salvación llega a tu casa por el gozo de la salvación, Katiuska, en el precioso nombre de Yeshua. Porque es el espíritu de Elohim a través de ti, tomando posesión de tu casa y de tu hijo Leandro, en el nombre precioso de Yeshua. Sin temor, en el nombre de Yeshua. Para que todo esto se dé, tiene que haber gozo.
Gozo. Alegría. Simha. Si tenemos al dador de la vida, si tenemos al dador de la promesa de vida eterna, ¿por qué voy a estar triste? ¿Por qué voy a estar triste si lo tengo a Él? Tienes el tesoro más grande, al Creador de los cielos. La única forma de conquistar esta generación es con un pueblo que le crea verdaderamente a su Elohim, que viva con gozo y con alegría. Él nunca nos va a dejar solos. Usted es un instrumento de Dios. Usted fue traído a esta tierra a devolverle un favor a esta tierra. Indiferente de cómo haya sido manejado los Estados Unidos, siempre en los noticieros, cuando estábamos en nuestros países, si había una catástrofe, si había un terremoto, si había hambre, si había un huracán, los primeros que llegaban eran los aviones de los norteamericanos a ayudar. Si América está evangelizado, fue por evangelistas americanos. Y el Padre hoy le quiere devolver a esta tierra eso que esta tierra hizo por nosotros algún día, y por eso lo trajo a usted. Porque usted le va a enseñar estas palabras a alguien de esta tierra, porque usted va a bendecir esta tierra, porque le vamos a devolver a esta tierra lo que esta tierra nos ha dado antes, en el nombre de Yeshua. Hay una canción que habla de ese espíritu que Moisés tenía cuando se acercó a la zarza, y ese es el tiempo donde el espíritu de Moshe, el espíritu de Elías, toma nuestras vidas para cumplir el propósito del Eterno. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Aleluya. Días honestos de Elías declaran palabra de Dios. Aleluya, Rey. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en el desierto clama, prepara el camino el Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy. El año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Oh, 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 oh. Ministra a tu pueblo, Rey. Ministra a tus hijos en esta hora y dales ese espíritu de valentía que tenía Moshe. El espíritu que tenía Elías, Padre de la Gloria, para hacer los milagros que él hizo. En el nombre de Yeshua. Aleluya. Días de Ezequiel también llegan. Aleluya, Rey. Los huesos se llenan de piel. He aquí a tus huesos secos como se levantan. Días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado. Aleluya, Rey, aquí está tu pueblo. Son días de gran cosecha. Bendito el Rey por los esa cosecha. Los campos ya listo están. Aleluya. Somos los obreros de tu viña. Declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. Cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. Cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor. Desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás.
declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Ese es Yeshua, y de él dice la escritura: y el Espíritu de Adonai está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar el corazón quebrantado y a proclamar libertad a los cautivos, a recuperar la vista a los ciegos y a proclamar el año favorable de Adonai, el día de venganza de nuestro Elohim. Él consolará a los que lloran. Él comunicará alegría a los que lloran en Sion, dándoles hermosura en lugar de ceniza, y óleo de regocijo en lugar de lamento, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por Yud-Heh-Vah-Heh mismo, para él que sea glorificado. Aleluya, aleluya, Rey. Bendito el Rey. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Padre celestial y glorioso, oro por esta comunidad, oro por mis hermanos. Oro para que cada uno de ellos, Rey Eterno, en este nuevo tiempo que son embestidos con un espíritu de valentía, con un espíritu de fuerza, que han dejado en este altar, Padre, el temor, y que reconocen que solamente, Rey Eterno, es en tus fuerzas que nosotros lograremos el propósito, lograremos triunfar. Yo te suplico, Rey, como pastor de sus vidas, que tú los equipes, que seas tú a través de tu espíritu llenándolos de todo conocimiento y sabiduría, porque hay un anhelo en sus corazones de intimar contigo a través de la palabra, Rey Eterno. Yo te pido y te suplico, Rey, que su intelecto sea receptivo a tus palabras, Rey, y que ellos se conviertan en vasos de honra donde tu palabra se derrama y se sella con fuego en sus mentes y en sus corazones, y que cuando ellos abran su boca delante del pueblo, seas tú hablando a través de ellos en el nombre precioso de Yeshua. Yo te pido que aún sus cuerpos físicos, Rey Eterno, reciban, Rey Eterno, el poder, la fuerza, la libertad, la sanidad en el nombre poderoso de Yeshua. Que en su parte emocional, Rey, ellos puedan regocijarse en del amor que tú derramas en sus mentes y en sus corazones. Que los anhelos ministeriales que hay en cada uno de ellos, Padre, se cumplan para gloria eterna. Que la bondad que hay en sus corazones para honrar tu obra, para honrar el llamado, Padre de la gloria, tú entonces fructifique sus manos y su trabajo de una manera especial, y traigas de los cuatro rincones de la tierra la bendición poderosa sobre sus vidas. Que lo que aprendieron en el ministerio lo usen hasta los días de su vejez, Rey Eterno. Que el anhelo que tienen de ser completados para cumplir su obra, tú les entregues a cada uno de ellos, Padre, de acuerdo a tus inmensurables riquezas en gloria, en Yeshua Mashiach, Padre. Gracias te damos porque en ti estamos completos, Rey. Gracias te damos porque tú ministras a tu pueblo y tú nos llenas de tu espíritu. En el precioso
y poderoso nombre de Yeshua, un pueblo que ha sido ministrado por el Ruach HaKodesh. Dice amén. Dáselo fuerte. Aleluya.